un proyecto que va a inundar las calles de Granadilla Abona de color, de tradición, de herencia, porque vamos a ver plasmados en 6 murales bajo el nombre de este proyecto, que es Granadilla Abona Villa de Arte y Cultura, pues en diferentes espacios de la avenida Fundador Gonzalo González, de la calle San Francisco, de la calle Isaac de Vega, pues la historia del municipio. Y va a estar a cargo de la Concejalía de Cultura, que es quien ha organizado este proyecto, como les decía, con este nombre, Granadilla Abona Villa de Arte y Cultura. Un proyecto que no solo va a tener lo que es el mural en sí, que se va a plasmar, sino que además, como novedad, va a tener un código QR en el cual aquellas personas, porque va a ser una ruta de arte, en el cual aquellas personas con su móvil pues pueden verlo directamente, les llegará y verán vídeos sobre esas pinturas que allí vean, ¿no? Por ejemplo, podemos decirles que uno de los murales va a estar destinado a la música, con la banda José Reyes Martín, como saben que es una de las más antiguas de Canarias y que fue fundada por José Reyes Martín, que fue alcalde de este municipio, que fue pintor también y que le gustaba la música. Pues conoceremos la historia a través de pequeños vídeos, también realizados por una empresa del municipio de Granadilla Abona, y en cada uno de los murales. Por lo tanto, lo que podremos tener es, en la calle principal, en toda la carretera general, pues un museo al aire libre, es decir, una pinacoteca al aire libre, y que además podamos escuchar, podamos ver, podamos sentir. La empresa que va a realizar los murales es Mural Base Canarias, una empresa pues en este caso, como decíamos, del archipiélago, creada, si no me equivoco, en el 2019, y que pues ha hecho, luego lo explicará el propio pintor, pues ha hecho diferentes murales por toda Canarias, incluso pues uno de ellos muy importante. Todos son importantes, pero diremos el porqué, ¿no? Algunos pues plasmados perfectamente y muy emotivos. El objetivo de este proyecto no es otro que el de embellecer nuestras calles. Como han visto, tenemos proyectos tanto de plan de asfaltado, de rehabilitación de edificios históricos como es el secadero, de construcción de nuevos edificios como puede ser la propia sala velatorio aquí en este entorno. Hoy mismo comenzaron las obras también para mejorar los jardines de la Plaza González Mena, con esa piedra canaria que se va a poner, con esos bancos también de piedra. Es decir, pues rescatando y dándole valor a esta villa histórica. Pero también tenemos que embellecer las calles, es decir, con este tipo de pinturas. Existían algunos que se van a mejorar, otros van a ser en emplazamientos nuevos, uno de ellos puede ser incluso el de la propia Plaza de San Antonio, que se podrán imaginar que tendrá que estar dedicado a la romería. Es decir, el de la Plaza de San Antonio, pues en el que el primer domingo de junio, antes del 13, ¿no?, antes del día del patrón del municipio, pues estará dedicado, como no, a las tradiciones. Pues este proyecto llevamos tiempo trabajando desde la Concejalía de Cultura para que pueda poder ver la luz durante este año. Ha sido un procedimiento de una contratación abierta donde se presentaron varias empresas y en este caso pues está hoy aquí presente la representación de la empresa que ha sido la ganadora de este concurso, pues Eric, en representación, el artista, que tiene pues la responsabilidad de plasmar pues nuestra historia y nuestros elementos patrimoniales tan importantes como pueden ser para la sociedad pues granadillera, que también siempre ha sido un lugar donde la esencia de la música, las labores y oficios artesanales siempre han estado presentes en nuestra comarca de Abona y haciendo también muy importante en Granadilla, nuestro casco, teniendo pues telares, personas que han hecho rosetas, las labores del trabajo en el campo, que ya tenemos un mural dedicado al cultivo del tomate y esta vez pues queremos que también estén presentes pues los oficios con el secado del tabaco que se realizaba antiguamente en el antiguo secadero de tabaco, hoy en día VIC de nuestro municipio, y también gracias pues que se ha adjudicado también la obra de restauración de este lugar y futuro, en un futuro cercano también un lugar donde albergará mucha actividad cultural en Granadilla y también va a ser un elemento muy importante para el desarrollo cultural y económico del casco granadillero. Como bien ha comentado, van a ser 6 murales. Los chicos, el equipo de Mural Base Canarias lleva trabajando ya un par de semanitas en,
en la labor de quitar los antiguos que tenían más de una década de estar ahí colocados y ya estaban bastante estropeados y daban una imagen pues de deterioro y a lo mejor abandono de la vía general donde está transitada pues numerosos coches y muchas personas pues la transitan y queremos que Granadilla pues luzca bella, bonita, como de verdad se merece y por este motivo pues queremos realzar y embellecer nuestro casco y no olvidándonos tampoco de los otros murales que se han trabajado. No hay que olvidar también el mural de los abrigos que representa la idiosincrasia y las labores y a las personas que han trabajado durante tantos años en el oficio de la pesca, pescadoras que iban a vender pescado a las zonas de medianía. Y es verdad que tenemos que plasmar muy bien el sentimiento de nuestros vecinos y vecinas y de nuestros antepasados para que hagamos lo más real y cercano posible y se sientan pues identificados, porque si nos sentimos identificados con nuestro entorno también lo cuidaremos más. Agradecer también al alcalde y a la concejala la implicación con el proyecto y con proyectos de este tipo que, a pesar de lo que se oye, ¿no?, de que Canarias es un sitio que como que va por detrás siempre, pues a veces no y vamos por delante, porque les aseguro que lo que se ve fuera muchas veces no está a la altura de lo que tenemos en Canarias. Proyectos de este tipo que mezclan algo tradicional, como puede ser el mural, con técnicas nuevas, como la elaboración de códigos QR para incluso de cara al turismo ofrecer nuevos servicios en el municipio, les aseguro que es algo totalmente pionero, es vanguardista y es algo que, vamos, que no tiene nada que envidiar a lo que se ve en el resto del mundo, en sitios como, vamos, como Madrid, Barcelona, como Estados Unidos, sitios en los que he visto mucho mural y que la verdad que vamos, que es de valorar que un ayuntamiento tenga estas iniciativas, apoya la cultura de esta manera y sobre todo preservando la cultura y el patrimonio del sitio, ¿no?, que es lo más importante.